amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes por allá? Hace ya buen rato que hemos tomado desayuno. Matsito nada más está lavando las tazas, todas cositas del desayuno, ¿no? Y la verdad es que hoy día yo me levantaba a las 5 de la mañana, ya no podía dormir. Es que a esa hora como que mi hijita se mueve mucho ahí en el vientre y ya, la verdad ya no consigo el sueño ya. Así que me he levantado, me he puesto a hacerle jugar a la ñustita en la mañana, eso ya no les he grabado. Y le da su comidita, todo eso. Me puse a hacer el desayuno y yo he tomado desayuno antes que todos porque ellos seguían durmiendo todavía. Ahorita lo que tengo que hacer es el almuerzo, así que nos vamos a poner a hacer el almuerzo, mis queridos amigos. Quería hacer un seco de res, es una comida peruana, pero no tengo culantro. Acá muy difícil es de encontrar el culantro en los supermercados. No sé por qué no ven, es que los franceses no usan mucho esta hierba, más se encuentra lo que es el perejil. Y bueno, esta hierba lo podemos encontrar en las carnicerías musulmanas. Ahorita pues no voy a salir a comprar nada más un culantro. No, pero ahí tenemos perejil también, amorcita. No, el perejil tiene otro sabor, el culantro es otro sabor. Creo que es de la misma familia, son como primos, son algo. Tal vez lo usamos para como para decoración, ¿ya? Es que tenemos perejil que ya se está secando ahí en el balcón. Voy a hacer un estofado de res. Así que lo voy a hacer a mi manera porque tampoco tengo ají panca, esas cositas que entra en la comida peruana, ¿no? Son condimentos ricos. Vamos a hacer la comida. He estado preparando mis ingredientes para esta comida. He usado tres zanahorias, le he picado en rodajas de esta forma. Una cebolla grande, tres ajitos y la carne. Carne importante, esta carne en verdad tiene que hervir como 3 horas. Las personas siempre me preguntan qué tipo de carne. Ustedes cuando vayan al carnicero, pues preguntan carne como para hacer un guiso. Un puñado de arvejitas. Después voy a agregar los condimentos. Eso ya ustedes van a ver. Ya, para las personas que me preguntan qué tipo de cacerola, porque siempre me preguntan. Esta acá le llaman cocot y suena como campana. De hierro fundido. Ah, de hierro fundido, muy bien. De marca IKEA, hecho en China. Una vez que esté caliente el aceite, vamos a poner las carnes. Hay que dorarlas. La carne no lo van a remover porque dicen que hay algunas personas que les gusta remover. Si quieren dorar la carne, tienen que dejarlo que se dore así nada más. Luego vamos a voltear, ¿ya? Ahora vamos a voltear. Vean, ya está dorado de este lado. Ya está doradito, hay que voltear. O sea, no está cocinado nada más, estamos sellando la carne. De ahí sacamos la carne, ya una vez que esté sellado. Una vez que han sacado la carne, vamos a poner cebolla y ajo, ya. El mismo aceite que ha quedado de la carne. Ponemos así y si no hay mucho aceite le echan un poquitito más. Vamos a echar un poco de sal. En este caso si tienen ají panca, le echan ají panca ya. Yo le voy a echar un poco de ají marisol o ají amarillo. Poquito nada más, ¿sabes? Porque es picante. Y también le voy a echar páprica porque no tengo ají panca. Una cucharita más o menos. ¡Estás bueno! Una cuchara de concentrado de tomate, ¿ya? O si tienen tomate fresco, le echan. Acá vamos a echar un poquito de agua porque está seco.
para diluir el concentrado de esto, más una hoja de laurel, tomillo, pimienta y comino. Estos condimentos ya es a vuestro gusto. Yo le voy a echar un poquito nomás. Voy. Ahí vamos a echar zanahorias, arvejas y la carne con su jugo y todo, ya lo vamos a remover. Si ustedes desean, papa también le pueden echar acá. Yo no le voy a echar papa porque es bien con mi arroz y papa. Echamos una cuchara de harina y si ustedes hacen con papa ya no necesitan echarle harina. Eso es para espesar. Igual lo vamos a remover. Acá vamos a echar agua para que la carne se cocine. Y si ustedes tienen caldo de res, le echan ese caldo de res ya. Yo no tengo. Esto van a ver, se va a reducir, ¿eh? Porque la carne tiene que cocinar 3 horas. Si ustedes le echan harina, hay que despegarle un poco de la base, porque a veces se pega la harina. Sal al gusto. Y lo tapamos por 3 horas y volvemos, ¿ya? Amigos, ya hemos vuelto, pero no para hacerles ver la comida, sino para contarles un poquito. Es que en esta semana hemos estado recibiendo algunos pedidos que hemos hecho por internet. También hemos recibido algo bonito de parte de mi suegra para Magnolia. La caja ya está allá, yo ya lo he abierto porque cada vez que llega cositas para mi hijita la Magnolia, pues siempre me intriga ver qué, cómo es. Les quiero compartir eso porque mi suegrita en verdad que ha tejido algunos suéteres, chompitas. Les voy a mostrar ya lo que me ha mandado mi suegrita. Producción. Ella ha cosido esta bolsa. Vean el detalle. Ha puesto la inicial de mi hijita Magnolia. Le ha puesto corazoncitos también. En esta bolsita tal vez me voy a llevar eso al hospital, ¿eh? Voy a llevar su ropita de mi Magnolia acá. Ay, también nos ha mandado la ropita del Matsito cuando era bebito. Entonces ella lo ha lavado todo, así que eso también va a usar mi hijita, ¿eh? Vean, esto es lo que me gusta mucho. Bueno, ella teje muy bonito, mi suegra. Vean, le había hecho un ponchito. No sé si ven por ahí. También le ha hecho su gorrito, así que estos dos van así. El gorrito trae su chalinita, así. Vean, así está. Está muy bonito, ¿eh? La verdad, mi suegra, yo no sabía que tejía tan bonitas cosas, pero en esa parte nos parecemos yo y mi suegra, en verdad. Le ha tejido esta chompita, vean. Hay otro color también. Estos zapatitos también le ha tejido. Está bonito, a mi hijita le gusta esto, a mi Margarita le gusta porque tiene orejitas. Eso sería todo lo que ella ha tejido. Ahora les voy a hacer ver la ropita del Matsito. Cuando él era bebito, pues la ha usado él. Eso también ha tejido mi suegra para su hijo cuando estaba bebito. Tiene su chompita. Y también el Matsito usaba esta pijama cuando era bebé. Ahora ya está grande, ya esto ya no le entra. Esas son sus ropitas del Matsito.
Se le ha comprado bastantes bodys, vean. Tenemos muchos bodys porque mis amigas también me han regalado bodys. Una me ha regalado pijama. Mi suegra también ha comprado por internet toallitas de baño para secarle su cuerpito a Magnolia. Manta, como 3 pijamas le ha comprado. Así que la verdad es que creo que ya tiene todo, ¿eh? Lo único que le faltaría es su jaboncito, su champuncito. Eso ya le vamos a comprar ya después. Por ahora ya de ropitas sí está bien, ya tiene. Así que eso, mis queridos amigos, les quería mostrar lo que había hecho mi suegrita, lo que ella ha tejido para su nieta. Amiguitos, después de 2 horas, vamos a fijar la carne. En verdad, yo tenía pedazos chiquititos de carne, así que esas carnes no iba a tomar 3 horas. Es también de acuerdo a eso. Estoy haciendo tallarines. Normalmente este estofadito de carne lo pueden acompañar con arroz, hasta con chuño, moraya, quinoa, sémola, con lo que ustedes quieran, ¿ya? Esta vez nosotros vamos a acompañar con tallarines porque hemos comido mucho arroz esta semana. Por acá yo he estado ya casi avanzando, usé mis tallarincitos, vean. Y por acá tenemos el guiso. La carne está cocinada, tiene que estar blandita. No hay nada casi acá, ¿qué es esto? Ya para decoración nomás era. Y es que está haciendo frío también. Ya, vamos. Ya está listo. El guiso vamos a servir para comer nomás la margarita, güey, también. Amigos, ya terminé de servir la comida, ahora lo vamos a comer. Très bon, ça veut dire, c'est riquísimo. Mi amor, ¿qué estás mirando? Ah, estás mirando corte de cabello para mujer. ¿Por qué? Estoy aprendiendo peluquería, amigos. Como en porque la... tengo un cliente que me ha pedido un corte. Así que estoy aprendiendo a ver cómo va a resultar. Sí, es que yo quiero que me cortes mi pelo, mi amor. A él le toma 20 minutos, a mí me va a tomar 3 horas, ¿sabes? Ay. Ya terminamos de almorzar, la comidita estaba rico, prepárenlo ustedes también que les va a gustar mucho. Ahorita como me ven tengo el pelo mojado, me acabo de mojar porque el Maxito me va a cortar el pelo y en verdad quiero que me corte porque todo este cabello que ven acá está malogrado. ¿Y has visto el video, amorcito? ¿Cómo me tienes que cortar, no? Estoy listo para
No me vas a dejar calva. Como Jenny quieres, más corto, ¿no? No, corte cuadrado, mi vida. No te vayas a confundir, ¿ah? Si mal te hago, sabes que no hay peluquería por la cuarentena. Tendrás que esperar hasta febrero, marzo, no sé. Ya, no importa. Entonces ya está preparado el matecito y vamos a ver, espero que le salga bien. Y bueno, si no le sale bien, pues me haré cortar más chiquito. Vamos a cortarnos el pelo. Creo que me le corté. Había quedado la mandarina. Ya quieren ver, ¿no? Creo que más o menos me ha salido. A ver, pero el cliente tiene que decirme. Pero no se ha visto todavía. ¿Qué opinas? ¿Qué tal el peluquero? Me siento más ligera, en verdad, con el pelo corto. Como has desespesado, me has quitado bastante pelo. Pues me siento bien ligera, en verdad. A ver, la razón de que por qué se siente más ligera. Ahí está la razón. Todo el peso está ahí. Ahí es 5 kilos de pelo, creo, ¿eh? La verdad no me he visto todavía. Yo sé que me siento ligera, no sé, me gusta, en verdad. Ahora me voy a ir a ver cómo me ha quedado. ¡No! No sé contar, pero mi esposo es la segunda vez que me está cortando el pelo. Él me había cortado en el 2012, pero más cortito, ¿eh? Y la verdad que... Y mal. Tengo una foto, les voy a compartir por ahí. Para mí a esta época yo le había cortado bien, pero en realidad no era así. Cuando se ha ido después al peruquero, el peruquero le ha dicho... ¿Qué es ese corte? ¿Qué tipo de corte es? Ah, no, mi esposo me ha cortado. Ah, ya, ok, entiendo. Ahora a recoger la marina antigua. ¿Tanto pelo? Amigos, vean ese pelo, parece un perro ahí que está durmiendo. Un perro. Acércate del espejo. Ah, sí, me gusta, mi amorcito. Sí, me gusta mucho. En verdad me gusta, o sea, no ha quedado tan plano, porque tampoco me gusta que esté tan plano. Me gusta que esté con movimiento y... No, sí me gusta mucho. Sí, mi vida. Ya. Ahora va a ser mi peluquero. Ya, pues. Ya, bueno, mis amiguitos, ¿a ustedes les ha gustado? Bueno, a mí me ha gustado y estoy más ligera. Voilà.
Amigos, nos encontramos acá en el parque. Vamos a dar un paseo con el Maxito. Bueno, Margarita se queda en casa, ella prefiere lavar los servicios. Lavar los servicios y tender la ropa, así nos ha dicho, ¿no? Así que bueno, ya está adolescente, ya no quiere salir con nosotros. Además, ella como se va al colegio, siempre sale afuera. En cambio, nosotros nos quedamos en casa, así que más necesitamos que ella salir un poco a caminar. Ah, todavía sí, siendo el otoño acá, pues ya va a terminar y los árboles ya no tienen hojas. Algunos sí, pero ya cambia su color también. Como 40 minutos y de ahí nos hemos regresado porque ya la noche ya está cayendo por acá, así que nos hemos venido y ya pues ya casi ya está noche. Quiero agradecer a las personas que me han preguntado por los exámenes que hice hace tiempo de la diabetes y muchas gracias a ustedes de preocuparse. En verdad todo ha salido bien, no tengo diabetes, la bebita es gordita, come muy bien y es ella la que toma el peso, pues. Mi Magnolia es la que ha subido de peso, ella es la que está creciendo, así que va a ser una bebé grande y gordita será, pues. A menos que se me adelante, ya será otra cosa. Margarita, tendí la ropa y no sé si habrá lavado los platos, vamos a ir a ver, no, ya. Ah, era ordenar los servicios, ¿no? Ah, ya. Es que su obligación era ordenar los servicios y tender la ropa. Mira, dice está grande la Margarita. Siempre se mide ahí en esa pared. Ya estás más grande que yo, hijita. Ya no te preocupes. Oh, estás grande, hijita. Mi amor, ¿estás cansado? Estoy tomando mi mate. Mate con mate. Mate con mate. Más bien, hoy día vamos a cenar la comida de la tarde que ha quedado. ¿Sobra? Sí, de noche no se come muy. Mira, mira la técnica. Esa es su técnica, dice. Matita está haciendo acá las pastas. Mientras que vaya haciendo la comida, pasamos a ver a Justita, que ya está comiendo, ella no nos espera. Mire, estás comiendo tus croquetitas. Como le gustan sus croquetas. Saluda a tus amigos. Buen apetito, matecito. Margarita ya está devorando, ¿eh? Amigos, en verdad esa comida está muy rico, ¿no? ¿Les ha gustado? C'était trop bon. Digan, sí, ya. Entonces me toca despedir el video. Les mando mis abrazos fuertes, así grandes de oso para todos ustedes. Cuídense mucho y nos estamos viendo en otro video.